bueno, el concepto del café es la idea de tener una hermandad. Es como si fuera una casa club sin tener un parche, en el cual tú llegues y digas, güey, ya llegué a mi casa, güey, ¿sabes? O sea, ya te conoce el mesero, va a llegar y ya sabe cómo te llama, te va a dar la cheve que te gusta mientras te lavan tu moto. A lo mejor tu mujer está haciendo las cejas mientras, terminando tu cheve, subes a hacer tu tatuaje. Podemos decir que es un núcleo con varios segmentos. Tú llegas con tu novia, tu familia, y puedes comer, tomar un cafecito. Si traes moto, la puedes dejar lavar. Mientras ves cómo lava la moto, tú puedes comerte una hamburguesa. O si tu señora quiere hacerse algo de cejas, pestañas, puedes subir. Tenemos servicio de barbería y sobre todo la comunidad biker. ¿Cómo surgió este concepto? ¿Cómo se les ocurrió? El concepto surgió porque pues, somos unos loquitos que nos apasionó este tema de las motos. Yo llevo poco rodando, pero cuando empecé a rodar me sentí libre. O sea, yo creo que la libertad es lo más padre que puede tener un ser humano, ¿no? Y este negocio está hecho para sentirnos libres, ese momento de estrés que te da el trabajo, te da la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos de Revista Moto? Estamos en la inauguración de Deli Rocks Café, un lugar donde los motociclistas, independientemente de la cilindrada y del estilo de sus motos, pueden venir a convivir como en familia. Es un lugar integral que ofrece varios servicios, desde restaurante, café, bar, además servicio de detallado premium para las motocicletas y barbería. En este lugar los motociclistas pueden sentirse como en casa. Es un lugar hecho para ellos, con una decoración totalmente motociclista, un concepto nuevo y único en la ciudad de Guadalajara. Visítalos en Terranova 662 en Providencia, en la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias. Yo soy Checo para Revista Moto, la más grande.